saludar a quien hoy inicia esta responsabilidad, que es una responsabilidad grata, pero por supuesto también de trabajo, de convocatoria y de desafíos permanentes. Ser presidente de AETA en estos tiempos es algo verdaderamente importante. Y decirle a José Luis Smithers Jiménez que en esta ocasión le expreso, como lo he hecho anteriormente y lo haré en los hechos, mi más amplio apoyo para que cumplas con tu responsabilidad que te han dado tus compañeras y compañeros, también que tienen que ver con la actividad turística aquí en Acapulco. En el tiempo, José Luis, que tú seas el responsable de conducir a AETA, ten presente que el gobernador está contigo y que el gobernador es tu amigo. Y que, como tú lo dijiste, es un tema bien importante que AETA camine en la ruta de pensar en el interés general de la actividad turística hotelera de Acapulco y que camine pensando en cómo hagamos que Acapulco tenga brillo, cómo Acapulco recupere una serie de circunstancias que, por supuesto, todos deseamos volver a vivir para la lucidez de este hermoso puerto. Y que sepan ustedes que el compromiso del gobernador Héctor Astudillo es muy firme con Acapulco, con Iztapas y Guatanejo y también con Taxco. Pero también tenemos playas en lo que es la Costa Grande y lo que es la Costa Chica. Acabamos de tener un avance importante en algunas carreteras que estamos haciendo en la parte de la Costa Chica para acercarnos al mar. Pero me regreso a Acapulco, porque en Guerrero siempre tenemos que pensar en regresar a Acapulco. Y quiero manifestarles a todas y todos ustedes que el gobernador se siente muy comprometido. Pero yo a lo que los convoco es que cerremos filas entre todos para que este destino nosotros mismos seamos quienes le demos la inicial protección. Que cuidemos mucho a Acapulco. Que, como se ha dicho bien y ha sido un lema que fue exitoso y que no hay que perderlo nunca de vista nosotros, que sigamos defendiendo Acapulco, pero que hablemos bien de Acapulco. Que sea una misión que tengamos entre todos nosotros para que este tema, por supuesto, pueda ser una acción que nos permita cuidar este destino.